Buenas noches y muchas bendiciones a todos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en estas nuestras noches de adoración del Ministerio Cristiano Jehová Sama. Somos el pastor Eligio Márquez y Aileen Martínez. Gracias por estar con nosotros en esta noche de adoración, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche. Vamos a interceder, Padre Santo. Oh, Señor, que tu adoración y mi oración llegue hacia ti, Señor. Señor, deseamos que escuches nuestra voz cuando hable hacia ti. Acoge la súplica de tu iglesia, Señor. Recibe su sacrificio de adoración y alabanza. Inclina tu misericordia, Señor, sobre el mundo entero. Quebranta los corazones, Señor, de los endurecidos. Oh, Padre Santo, escucha la voz de nuestra oración y adoración. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Y el pueblo dice, Amén, Amén y Amén. La vez pasada les hablamos de lo que era la adoración. Y hoy les vamos a hablar de lo que es la alabanza. ¿Cómo lo viste? Esta noche te quiero hablar de la alabanza a Dios. Según la Biblia, la alabanza es la forma en la que se manifiesta y se exalta la grandeza de Él. El término alabanza encierra diferentes verbos como exaltar, festejar, adorar, enaltecer, ponderar, para resaltar la relevancia de Dios en nuestra vida. Por esta razón es muy importante alabar su nombre en todo momento. Sin embargo, debemos alabar de forma sincera y dejar atrás todo lo que nos inquieta en este mundo. De igual forma, es importante considerar la naturaleza y la voluntad de Dios, que es perfecta y que está destinada para cada uno de sus hijos. Así que para alabar a Dios debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. El origen del nombre de Jehová. Para alabar a Dios de una manera correcta debemos conocer a nuestro Padre y el origen de su nombre, ya que cada vez que lo nombramos sabremos su significado, y esto lo podemos encontrar cuando Dios le dio a Moisés la revelación en la zarza ardiente, tal como lo expresa en su palabra. En Éxodo 3, 13 al 15, dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. Además dijo, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Los diversos nombres atribuidos a Dios según la Biblia. Para darle nuestra total alabanza a Dios, es importante conocer las Sagradas Escrituras y saber los diversos nombres atribuidos a Él. La pasada noche de adoración se mencionaron los nombres y dónde los podíamos encontrar, pero repasemos otra vez. Según la Biblia, el nombre de Dios por Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Y en la Biblia lo podemos encontrar en el libro de Jueces 6:24. Gideón edificó allí altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. De igual forma, existe el nombre combinado Jehová Sama, cuyo significado es Dios está presente, Dios está aquí.
Y se puede visualizar en el libro de Ezequiel 48:35, donde dice, todo el contorno tendrá 18,000 cañas, y desde aquel día el nombre de la ciudad será Jehová Sama. Alabado. También podemos encontrar en la Biblia la combinación Jehová Rafa, que significa Jehová sana, y lo podemos apreciar en el libro de Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. De acuerdo con las Santas Escrituras, el objetivo principal de las alabanzas es agradar a Dios y darle toda la gloria y honra a su nombre, al gran Yo Soy. Pero la verdadera alabanza y adoración no es egocéntrica, sino teocéntrica, ya que en el centro no estamos nosotros como un yo, está Dios. En este sentido, la alabanza a Dios no se trata de nuestros gustos, sino de aquello que le agrade al Señor. Y esto lo podemos saber al conocer a fondo el sentido de la verdadera adoración que nos enseñan las Sagradas Escrituras, ya que en muchos casos el mensaje se puede llegar a confundir. Por lo tanto, debemos asegurarnos de practicar una sana doctrina que esté dentro de los principios de Cristo, lo cual es un reto, ya que existen muchas sectas falsas en la actualidad que están rompiendo con ese mensaje de salvación que verdaderamente debe ser el centro de toda alabanza. Según la Biblia, cantar y alabarle a Dios son dos cosas que se relacionan, pero que a la vez son muy diferentes. Las letras de la mayoría de los himnos y canciones presentan frases como: grandes son tus obras, santo, 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 Señor omnipotente, tu fidelidad es grande, cuán grande es Él, cuán grande eres tú, entre otras. En este sentido, las alabanzas a Dios tienen una base bíblica. Amén. Y las podemos encontrar especialmente en el libro de los Salmos, donde podemos apreciar salmos de lamento, de confianza, de acción de gracias, salmos mesiánicos, salmos clamando por ayuda, entre otros. Uno de los aspectos que hay que considerar de los salmos es el hecho de que en estos se expresan diferentes circunstancias, tanto buenas o malas, desde la angustia hasta la plenitud, por lo cual hay dos aspectos muy importantes que las canciones: la palabra de Dios y la adoración. Aleluya. Amén. Los dejo ahora con mi amada, la pastora Aileen Martínez. Amén, poderosa palabra. Ya hemos visto en las pasadas noches la definición de lo que es adoración y hoy lo que es la alabanza. Después estaremos haciendo unas diferencias y unas similitudes para que puedan recapitular todo lo dicho aquí y aprendido. La alabanza que vamos a utilizar esta noche, que Dios nos puso en nuestro corazón para abrir los cielos, la alabanza se titula Te alabaré, mi buen Jesús. Esta alabanza podemos encontrar lo que se dice en la alabanza en algunos salmos, especialmente en el Salmo 86:12, donde dice: Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Podemos ver también en el Salmo 30:12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío,
te alabaré siempre. Fíjense las dos fotos que tengo en la parte de atrás que ustedes pueden estar viendo. La primera es una bailarina de ballet. Y eso me recuerda cuando yo, pequeña, desde los 4 años, danzaba ballet y después siguió el proceso en otros géneros. Pero cuando vi esta lámina y vi lo que dice, acéptame como una ofrenda de amor para ti. No es solamente danzar o bailar, como algunos le dicen. Es simplemente que en el momento que lo estás haciendo, sea una ofrenda para Dios. La otra lámina también es una dama con los brazos también extendidos. Y hace una referencia, ¿verdad?, al Salmo 30:12 que acabamos de leer. Pero la lámina dice, danzar no es solo hacer vueltas, no es solamente dar vueltas. Cuando se hace para Dios es caminar en el cielo con el cuerpo en la tierra. Qué similitud, ¿verdad? O sea, diferencia y similitud a la misma vez. Caminar en el cielo, pero con los pies en la tierra, porque estamos aquí en la tierra. Pero esa alabanza y esa danza se la estamos dando y ofreciendo a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Así que esta alabanza es, te alabaré, mi buen Jesús. Allá en sus casas, aplaudan, párense, viva la alabanza, canten, adoren, gocen la noche de adoración. Jesús.
glorificaré, mi buen Jesús. Oh Padre Santo, poderosa, me cansé, tengo que hacer ejercicio. Bueno, Jesús, tú eres mi respirar, tú eres mi pan de vida, tú eres mi alabanza, tú eres la razón por la que yo vivo, porque tus palabras fluyen en mí, Padre Santo. Esta próxima alabanza, titulada Eres mi respirar, podemos encontrar sus palabras en la Biblia. Los tiempos de alabanza resultan ser muy importantes para todos en general, ya que aquí le exponemos plenamente nuestros sentimientos personales. Entregamos todo, damos nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, dejando salir todo lo que hemos vivido y mostrando la gratitud por su ayuda incondicional, porque Dios es nuestro amigo incondicional. En cada una de las situaciones de nuestra vida, Él siempre está presente. En Juan 6:35 podemos ver que dice: y Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Poderosa palabra, porque eres fuente de vida, oh Padre Santo. En Mateo 4:4 podemos encontrar: pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. En el Salmo 143:6 dice, a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta, Selah. Esta palabra al final de este salmo dice Selah, otros dicen Selah, otros dicen Sila, pero como es griega, pues Selah, la fuerza va en la S con la E, Selah. Esa palabra aparece en los salmos 71 veces. Y en el libro de Habacuc, número 3, aparece 3 veces. ¿Por qué aparece esa palabra 71 veces en los salmos y en Habacuc solamente 3 veces? Porque esa palabra específica se utilizaba para los músicos y para los cantantes de aquel entonces. Sabes que el Salmo y Habacuc son en el Viejo Testamento. Esa palabra, como era para los músicos, significa que ellos tenían que pausar y relajarse en ese momento. Tenían que hacer una pausa, ya sea musical o mental. Se relajaban en ese momento. Cada vez que aparecía esa palabra detrás de la oración, ellos hacían un corte, hacían una pausa y hacían una relajación. Así que esa es la explicación por aquella palabra, Selah, que a veces encontramos, ¿verdad?, y no buscamos más allá, pues podemos ver el significado de lo que es esta palabra. Así que esta próxima alabanza, Dios me la puso en el corazón, titulada Eres mi respirar. Eres mi respirar,
palabras fluyendo en mí, me encuentro perdida, Señor. Oh Padre Santo, qué linda la alabanza para entrar en una intimidad con el Señor, para decirle todo lo que nuestro corazón quiere decir, que sin Él no somos nada. Oh Padre, esta próxima alabanza, Waymaker, aquí estás, abre caminos, si lo traducimos literalmente. Esta alabanza fue escrita por una adoradora de Nigeria. Ella se llama Sinak, o Sinak, depende de cómo se vaya a pronunciar. Ella la escribió el 30 de diciembre del 2015. La escribió antes, pero ese día salió. Ella la expuso en su iglesia. Y no fue hasta el 2019 que se hizo exitosa. 4 años después. Y esta alabanza ha llegado y ha corrido por todo el mundo. Es traducida al español, al coreano, al francés, al portugués, al alemán, al mongol, malayalam, al húngaro y rumano. Así que imagínense lo poderosa que es esta alabanza, y más en estos tiempos que estamos viendo que nuestra iglesia está en un 911, en una llamada del 911. Pero ese no es el tema de hoy, eso es para una próxima noche de adoración. Podemos encontrar esta alabanza, tiene las palabras que las podemos encontrar en la Biblia. En el coro dice, cumple promesas. Podemos encontrar en 1 Corintios 1:9. Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En Isaías 4:31 podemos ver que dice, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. La otra parte del coro que dice luz en las tinieblas. En el Salmo 119:105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y una luz en mi camino. En Juan 1:5 podemos ver que dice, esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. La otra parte del coro que dice, abre caminos. En Isaías 43:16 podemos ver que dice, el Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas. En Miqueas 2:13 podemos ver que dice, Dios irá abriéndoles caminos y ellos le seguirán y saldrán por la puerta de la ciudad. Su Rey, el Señor, marchará al frente de todos. Así que nuestra última alabanza va a ser en inglés y es Waymaker. Espero que la disfruten. Oh Padre Santo, vaya en tu casa. Estás viendo la letra. I worship you.
stop, you never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Que comenzando ahora en marzo, vamos a seguir según la segunda y cuarta semana como hemos estado hasta ahora, pero vamos a estar cambiando de martes para los jueves. O sea que comenzaremos el marzo 11, el jueves marzo 11, comenzaremos. Ese todavía para nosotros acá son las 6 de la tarde, en Puerto Rico son las 7 de la noche. Ya el próximo, que sería en marzo 25, pues ya sería a las 7 de la noche, tanto en Puerto Rico como aquí en la Florida. Amén. Así que muchas bendiciones. Les agradecemos que se hayan conectado nuevamente con nosotros. Pastora. Oren con nosotros para que esta pandemia por fin termine y podamos abrir este edificio. Porque la iglesia, no es decir abrir la iglesia, porque la iglesia es cada uno, pero por lo menos poder recibir a otras personas aquí con nosotros y que puedan estar con nosotros en las noches de adoración. Así que los esperamos nuevamente marzo 12 y marzo 25. Aquí tenemos problemas como que del micrófono, ¿verdad? Como que se va y viene, pero nada. Esperamos que hayan disfrutado las noches de adoración. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Marzo 11.